Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, brother. Es lo mejor, pa, se lo digo de verdad. Que un amigo tuyo se meta con... O sea, o amigo o cualquier persona se meta con tu papi, que un amigo suyo se meta con una... Papi, vea, ¿sabe que usted está sacando dos personas que no valen nada de su vida de gratis? Fácil. O sea, ¿sabe que ellas mismas se descubrieron, le hicieron un favor? Bueno, la verdad... Es la realidad, huevón. ¿Usted quiere estar con una mujer con un raque? Ah, se meta con un amigo. Tu punto. O usted quiere estar con un amigo que se meta con su mujer. Papi, si alguien... Si tú piensas, claro, porque al principio uno sufre, obviamente, uno se mata por dentro, sí, porque tu amigo y tu novia, pero obviamente, claro, después... Le das gracias a la vida porque te sacó a dos personas que habían sido un favor. Paso un favor, ¿sabes qué? El día que eso me pase a mí, yo lo agradezco. Yo, ¿sabes qué? Gracias. Dos fecas menos de mi vida, gonorrea, seguir avanzando. Porque es que la realidad, weón. Papi, ¿usted cómo va a estar compartiendo con una mujer, weón, que a las primeras se va con su amigo? Sí, no, no. Parce, no, la verdad, yo sí lo sé. Si no pasaba ahí, va a pasar. Las mujeres después que se van con el amigo de uno, pues el amigo, ey, hay mal amigo y tal, pero las mujeres, esas mujeres son unas perras, bro. Con todo respeto para las mujeres que son perras y todo, pero bro, con el amigo tuyo, porque tú sabes que digamos que yo ahorita, digamos, es como que yo ahorita a Wesley mi confianza, está en mi casa, le presenté a mi chica, a todo, y después que tenga también el descaro, ella, después de todo, y no, no, eso sería lo peor. O sea, al principio uno tiene que matarse por dentro, bro. O sea, tú tienes que estar por dentro herido hasta la mierda. No, y sabes, no, papi, pero vean, lo voy a decir algo. No, es bueno, pero a largo plazo, después, no, bro, tú me vas a decir, digamos que yo voy, que nosotros tenemos la amistad así, y yo voy y me cojo a tu novia. Al principio te lo vas a decir. Sí, uno, tú te enteras y vas a decir, oh, bien, dos menos fecas. No, tú vas a oler por dentro y vas a decir, y después... A ti te duele y lo vas a sentir, claro. Pero la relación de ellos no va a durar para nada. Ah, no, 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 ellos van a seguir en relación. Claro. Ellos ya van a seguir en relación y te hicieron la jugada a ti. Primero, van a quedar en desconfianza porque ellos saben que hicieron algo malo. Y si los dos hicieron algo malo, lo van a volver a hacer. Una persona mierda así no deja de ser mierda. Claro. Segundo, tras de eso, gonorrea, cuando ellos terminen, porque es lo que va a pasar, usted sabe, papi, cómo lo va a perseguir eso toda su puta vida. Toda la vida van a perseguir eso, que perdieron un... Ay, papi, vea, ¿sabe qué? Ellos van a quedar... Ellos son los que quedan peor que uno, bro. No, no, de ley, a largo plazo, obviamente. A largo plazo, obviamente. Uno queda tranquilo, weón, uno queda tranquilo. Porque yo te, la verdad, yo tengo... Yo te digo, con, yo te cuento que cuatro amigos... 5 quizás, que yo te digo que yo estoy 100% seguro, que yo pongo las manos en el fuego por ellos, de que no se meterán con una mujer mía. Y son mis amigos reales, reales, reales. Y yo tengo amigos también que no son así, pero yo tengo amigos que yo, la verdad, yo no te digo, yo meto las manos en el fuego. Porque al final también es una tentación. Tú tienes que ser muy real, la verdad, con tu amigo y quererlo mucho para tú, digamos que la novia de él te caiga y tú decir que no. Y si la novia está linda, tal, tú decir que no. Tú tienes que ser muy buen amigo. Al final, y tenés buenos códigos, ¿me entiendes? Por eso hay que ser muy buen amigo, weón. Yo por pero eso... Pero totalmente, como tú has dicho al principio, si vienen unos amigos con los que me pasó así, pero normal, te rumba, tal. Y la jeva ya está bueno, si soy soltero y tal. Y la jeva me tira, y es un amiguito por ahí chill, la parto, qué más. Pero si es un amigo real así, tipo uno de mis amigos reales, esa mujer ni la toco. Mira, yo siempre he sido con las mujeres de mis amigos. Ni trato nunca de hablarles ni por privado. Si, ¿sabes? Si se, no se puede seguir en Instagram, no la sigo, pero bueno, yo a veces la sigo porque es la novia de mi amigo. Y siempre cero. Yo no hablo con ella solo, no me gusta salir a ningún lado solo. Nunca estaré con una mujer de mi amigo solo en ningún lado. Menos posible que, se, que yo pueda estar cerca de esa mujer así solo o que pueda haber algo raro. Nunca, nunca. Yo siento, huevón, que sea algo. O sea, yo siento que la gente chimbea mucho y pone, por ejemplo, el ventito ahí, bro. Yo cuando salí a hablar, di mi punto de vista de la vuelta. Pero que estamos hablando de amigos reales, que sí, yo te digo, sí, yo tengo cuatro amigos solamente, papi, que yo te digo, sea, que yo sé que no lo han ido. Hablando claro, pa, usted real. Nunca vio, usted, eso nunca sabe, el bendito escribiéndole así, tú qué haces, qué vamos a hacer, pa dónde soy, vamos a comer, o sea, nada, ¿sí me entiendes? Y es real, para las veces que eso, se vieron fue porque yo llevaba así, y yo, papi, yo así, yo sé que yo hablé de ese tema y hablé de eso varias veces, gonorra, pero hay una línea que uno tiene que entender, gonorra, y es que, papi, uno no puede ser amigo de todo el mundo. No, nada, es que nadie... Pues sí, bueno, es, uno tiene cinco que cuentan con el que es amigo de todos, no es amigo de nadie. Sí, ¿sabes? O sea, hablando claro, si eso ya la gente lo coge como un meme y una vuelta así, lo que sea, si se llegaron a hablar y tin... Puede que esté mal, puede que esté bien, cada uno tiene su opinión, ¿sí me entiende? Cada uno vive las cosas de una manera diferente. Pero, no sé. No sé, es que opinar de algo que uno no sabe, uno no está en la mente de la gente, weón. ¿Sí me entiende? Uno no sabe qué pensó esa persona a la hora de hacerlo. Hasta posiblemente, con un rey de marica ni sabía.
¿Sí me entiendes? Ni lo tomo en cuenta. Como que. Claro. Y ya después del mierdero, pues que dijo, ay, no, rea. Eso puede pasar. ¿Sabes qué? A mí me pasó. ¿Qué? Una vez. ¿Te metiste con la novia? No, papi, pille, pues. Bro, se lo juro que no estoy hablando mierda, yo lo puedo hablar porque no pasó nada ni nada con gonorrea. Y yo le dije, uy, gonorrea, papi, yo no me acordaba. Yo era muy, usted sabe que yo era muy amigo de Nat. Muy, muy amigo de Nat. Y yo cuando conocí a Nat, Nat no tenía pareja. Y ella me había contado historias de que ella había salido con una vieja que es una influencer de allá. Yo una vez dije en streaming, uy, pa, qué chimo invitar a esta vieja en streaming, esta vieja está re linda. Papi, yo le iba a invitar. Todo. Si a mí la gente no me recuerda, weón, que es que ella había salido con mi amiga, yo no me acuerdo. Porque cuando yo la conocí a ella, ya no, o sea, yo no tenía recuerdos de verlos juntos. Papi, así, así, literalmente así, weón, yo no me acordaba, gonorrea. Entonces imagínese de una persona que usted no sea amigo, ¿sí me entiende? Una persona que usted no esté con él, que no hable con él todos los días, que una persona con la que usted no tenga contacto, pues, ¿sí me entiende? Claro. Igual yo, o sea, igual yo tampoco nunca lo he hecho así con ni un amigo cercano, porque pues, pero igual te digo, pueden haber que porque uno nunca tampoco está en la situación, digamos. Aquí todo el mundo dice, no, pero digamos que tú tienes un amigo así, un amigo normal, de la escuela así que tú ves de vez en cuando, tiki. Y el tipo tiene la novia, pero la novia es una mujer que, Dios mío, está así riquísima y tal. Y la novia va y te tira y te dice, no, que quiero que me partas así. La novia está buenísima. Espérate, y es un amiguito ahí relajado. Déjame yo comento eso. Que marica me está diciendo que es que deje de vender a Bles y Tim. Yo quiero que la gente entienda, papi, que es que cada uno tiene su pensamiento, weón. Uno no está defendiendo a nadie, weón. Uno está diciendo lo que uno piensa, bro. Y sabes que se lo digo yo desde mi posición. Que, por ejemplo, yo, papi, yo hablé un montón de veces con Ryan. ¿Sí me entiendes? Yo hablé un montón de veces con Ryan y compartimos algunas veces. Y cuando yo terminé mi relación, él estuvo con esa persona. Y sabes que a mí me importa una mierda porque yo lo considero un amigo. Yo era como que, papi, nos conocimos varias veces, tan normal. Si ¿Sí me entiende? Para mí eso no me importó porque yo dije, bro, yo a ese marica le digo, ¿para qué va a hacer? Yo a ese marica le digo, ¿para dónde vamos? Yo a ese marica le digo, jamás. Ese marica tiene su vida, yo tengo mi vida, a mí no me importa. Real, a mí no me importa, weón. O sea, no somos personas que realmente nos consideremos tan. Ahorita, después de todo, weón, a usted uno se ríe y uno se parcha y ya uno ya, hey, pa, ya usted es mi socio, ¿sí me entiende? Obvio. Pero en ese tiempo, papi, nada. O sea, habríamos compartido unas cuantas veces, weón, pero... El verdadero error es pensar que a cualquier persona que conoces o que compartes una otra vez es su amigo. Eso sí, sí es un error, es real. Porque es que si usted sigue haciendo eso más, parica, se la van a seguir haciendo. Eso es real. Si usted sigue pensando que todo el mundo va a ser su amigo por sentarse con él y tin. Un amigo, weón, es el que se preocupa por ti. Ya, pare de contar. Y yo no creo que Blaise se haya preocupado por existir nunca en ningún momento. Entonces no es defender, sino que es mi punto de vista. Entonces cada quien tiene su punto. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Si yo comparto con usted al lado, para mí usted ya, yo ya respeto su código. Claro. ¿Sí me entiende? Para mí yo ya respeto su código. Solo con que usted sea ahí, yo ya respeto su código. Entonces es diferentes cosas de ver la vuelta. ¿Sí me entiende? Es diferentes cosas de ver la vuelta. A mí, yo lo veo de otra manera. Yo soy más tranquilo, más relajado. Yo eso no me lo tomo tan a pecho. Me ha pasado muchas veces que es así, que tan... Me ha pasado muchas veces que ese marica estuvo con ella. Si yo ya no estoy con ella, me importa un culo, empezando por ahí. Claro, pues si ya se terminó... Sí, la verdad, eso es otra cosa. Si yo ya no estoy con ella, me importa un culo. Es que es cada vuelta. Pero cada quien tiene su punto de vista, weón. De verdad, cada quien tiene su punto de vista. Y la cosa es que la gente tiene que dejarse de ser rata, de verdad se lo digo, y usted tener su opinión y usted guardar su opinión. Porque como Steven tiene su opinión de la vuelta, yo sigo siendo amigo de Steven y Steven me lo dice. Yo le digo, sí, hay razón, weón, claro, yo lo entiendo, pa, porque Steven tiene su punto. Yo cuando hablo con él, digo, es entendible, weón, porque él lo ve de otra manera. Él lo ve de otra manera de que yo ya la veo, pero yo entiendo la manera de él. Yo la entiendo, weón, por eso uno lo comprende. Uno dice, tiene razón, tanto ese marica, pero no hay una razón absoluta porque cada uno ve la vida de una forma diferente. Cada uno ve la vida de una forma diferente, weón. Puede que... A usted puede mandar, aquí puede venir alguien, un amigo suyo todos los días y yo compartir todos los días con él. Pero al final, cada con ese amigo suyo, yo todavía no he tenido tanta confianza. Y por más que hayamos compartido mucho con Orrea, quizás para mí no sea un amigo así. Y si él me considera un amigo, huevón, y sin siquiera, bueno, es porque él considera de pronto amigos más fácil que yo. ¿Sí me entiende? Cada quien vive una vida diferente y eso es lo que la gente tiene que entender. Eso no se trata de que usted es lambón, que usted es eso, papi. Se trata de que cada quien ve la vida de una forma diferente. Aprenda a respetar eso, bro. Así como yo también respeté lo de Steven.
porque es que ustedes no saben, pero el que se sentó fui yo. Y la gente a mí me dice falso y la gente me dice cosas. Steven sabe lo que yo tuve que hacer. Y Bless también. ¿Ustedes creen que cuando yo me senté, yo no me senté y le hablé y le dije, Bless, papi, es que ese marica ve las cosas así, 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 de esta manera? Y después yo le decía a Steven, Steven, es que vea que Bless ve las cosas así, de esta manera. Así. Yo fui el que arreglé toda esa mierda, yo fui el intermediario y no se trata de ningún... Les expliqué el punto de vista de cada uno a cada uno. Ese fue mi trabajo y eso lo sabe Steven y lo sabe Bless, porque los dos eran mis amigos. Y a los dos le dije, vea, Steven ve esto de esta manera y usted lo ve de esta manera. Tómelo como quiera, son formas diferentes de ver la vuelta. Y eso va a pasar así, ¿sí me entiende? Yo sí te digo, yo respeto ese código, respetaré ese código con 7 personas, 7 amigos míos, bueno, pero por ahí con 10. Y hay unos que piensan que son amigos míos y que están, y yo digo, bueno, de pronto lo que piensa. No, yo digo que por ahí con 20 personas respeto ese código. Pero lo que pasa es que la gente tiene que aprender gonorrea a... Es que son muy niños, bueno, se lo juro, pa, ustedes les da rabia, pero es que son muy niños, bro, porque es que piensan que tienen la... Empezando porque es que usted con eso, no, pues, ni yo tengo la razón, bro. ¿Cómo así? Es que gonorrea, eso es un problema interno personal. Entre ellos dos. Cisas, huevón, eso es un problema interno personal. Es que nadie sabe una mierda. Usted no sabe cuántas veces se juntó. Usted no sabe cuánto hablaron. Usted no sabe un hijo de puta culo. Usted lo que es una rata hablando desde afuera, creyendo que tiene la razón. Viendo que el que sabe que tiene la razón, ni siquiera somos ni yo, son ellos. Nadie vivió lo que ellos vivieron. Claro. Y ya lo que hablan y dicen es mero, netamente fanatismo. Lo que uno puede hacer ahorita es, desde el punto de vista de uno desde afuera, uno dar su opinión. Y ya, da su opinión. Para mi opinión, usted da la suya y usted está a la vuelta. No que también se dejan cegar del fanatismo y muchas cosas, weón. Es cierto. Por eso sí, a veces toca dejar esas cosas así, entre ellos todo, el que sabe, sabe. Y él sabe lo que pasó. Va, papi, vea, yo voy a decir algo. ¿Qué más? Qué chimba que... O sea, a mí no me gusta que Steven se gane enemigos de gratis, bro. A mí no me gusta. Vea, yo con Steven me la llevo muy bien, pero Steven tiene un problema, y ese problema que tiene él es que él todavía no ha pasado una barrerita que es muy fácil de pasar, solo que uno tiene que entenderla. Y es la barrera de entender que cuando tú estás en esta silla y estás hablando con la gente, tú eres un dios y todo te lo van a aplaudir. Porque cuando Manolo disparó, todo el mundo se reía. Cuando ese marica dice algo, todo el mundo se ríe. Y ese marica siente que está haciendo las cosas bien, porque yo también me he sentado en esta silla y he hablado y todo el mundo me aplaude las cosas y después yo me doy cuenta que es que la cagué. ¿Sí me entiende? Entonces, Steven esa barrera no la ha pasado y le falta todavía bastante. Y yo lo sé, huevón, porque a mí me pasó el tiempo. Entonces, yo a veces veo cosas de él que yo digo, huevón, ese man lo dice porque está sentado en la silla, porque él sabe que después eso es un problema. Y en esa silla, papi, ¿cómo así? Tú eres el que te está metiendo en problemas, el espectador te va a aplaudir. Si tú vas a saltar de un edificio a otro en streaming, el seguidor te va a decir, hazlo, claro. ¿Pero qué pasa si te caes? ¿Hay qué? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú entiendes eso con un rato, entiendes que tú eres persona más que cualquier otra cosa y no puedes dejar que la gente te maneje como si fueras un títere. O sea, que, por ejemplo, bésate a esta, bésate a esta, bésate a esta, o haz esto, usted también tiene que pensar por usted también tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Steven está pasando esa etapa y por eso yo le decía, papi, vea, usted ya se ha tirado muchos enemigos, weón, innecesarios. Yo le decía, ¿para qué vas a pelear con Chanti si Chanti está en la crew? Eso daña la energía, gonorrea, viendo que es una pelea absurda, es una pelea tonta, weón. Yo también caí ahí, vamos a arreglar eso y vamos a ser amigos y vamos a crecer juntos. Y yo así, yo cada vez que venía invitaba a Steven. Sí. ¿Sí me entiendes? Yo siempre, papi, Steven sabe que yo, los que son ratas de aquí, papi, y ratas de Steven, weón, pueden ser ratas, lo que sea, yo a Steven en todo lo incluía. Cuando yo hacía mis cosas con Arcángel, cuando yo hacía Street Fighters, cuando yo hacía todos con todos los artistas, él sabe todos los contactos que yo le decía, venga, vamos. ¿Usted cree que él no estaría acá? Obvio. Claro. Obvio estaría acá. Yo mismo hubiera metido mano y hubiera hecho él en 50.000 así en Steven, porque Steven es pámpara. O sea, Steven es una pámpara. Pa, esa marica también tiene una hijo de puta cantidad de gente que es ni la carechimba, pero es así. Y yo sé que después de eso van a pasar varias cosas. Que los seguidores digan, hey, no, es que nosotros en nuestra esquina somos los mejores, no necesitamos de eso. Y no se trata de eso, bro. Se trata de que, ¿para qué ganase gente enemiga, huevón? ¿Para qué, bro? Si uno puede crecer juntos, marica. O sea, ¿sabe qué? Nosotros, gonorrea, si nos unimos todos, le damos en la cara a cualquier hijo de puta comunidad. A cualquier hijo de puta comunidad. ¿Sí me entiende? Entonces, yo lo hablo y lo digo porque independientemente de que a mi comunidad no le guste Steven y que la comunidad de ellos no nos guste a nosotros y lo que sea, papi, aparte de todo eso,
él es mi amigo, huevón. ¿Sí me entiende? Él es mi amigo, pa. Yo le escribo en interno, yo le escribo en privado, nosotros hablamos, nosotros cuadramos para salir. Él es mi socio. Y a mí no me importa, como digo, a mí no me importa si la gente lo critica. Él es mi amigo con Honorable de hace mucho tiempo y me parece que es un amigo real. Entonces, esa persona, huevón, a mí me gustaría que estuviera aquí. O sea, a mí me gustaría que él estuviera viviendo estas cosas con nosotros y ya. No se trata de que si él lo necesita o no, para que usted no me ponga a decir boba, se trata de que qué chimbo no estar con los parceros cumpliendo sueños.